La tarde del domingo 7 de diciembre en el sector del Faro, en Punta Arenas, en Malecones 2, fue una tarde completamente diferente. Cerca de 300 personas que practican el deporte del atletismo con sus tenis y con su indumentaria respectiva, tomaron parte para cumplir una carrera diferente. Era la carrera por la paz, por la vida, por el perdón. La Fundación Mauricio Amuy había generado desde algunos meses atrás la iniciativa para que Punta Arenas fuera el epicentro de una acción vital de solidaridad y de ayuda a las demás personas. Fue justamente la Fundación Mauricio Amuy que vino hasta Punta Arenas y empezó a coordinar con personas de la municipalidad de este cantón y otras personas que poco a poco se fueron sumando para que la tarde del día 7 de diciembre fue una tarde especial. Contó con el apoyo de personas de iglesias cristianas y también de gente de buena voluntad que, sin importar quiénes pudieran estar, dieron su sí y el éxito fue garantizado. Entre la expectativa, la Fundación Mauricio Amuy había prometido la presencia nada más y nada menos que María Conchita Alonso. Esta cantante y actriz de talla internacional que había logrado sus mayores éxitos en la década de los 80s vino hasta Punta Arenas y efectivamente se sintió como una porteña más. Estas imágenes de ver a María Conchita compartiendo con niños, con niñas, con señoras de nuestro puerto llaman la atención. Se nota su carisma, su sencillez, la alegría por la vida y además el detalle de que ha superado muchos de los vicios que en su vida le llegaron a perder la esperanza por vivir. Hoy María Conchita Alonso reconoce que está loca o que sigue loca, pero loca por la vida. En una entrevista que nos ofreció a Color TV, en medio de tantas personas que querían saludarla, también conocimos la expectativa y qué piensa de este tipo de actividades y la relación que tiene con Mauricio Amuy. En el plano deportivo, como vemos, esta salida fue importante, una salida que generó en la primera edición de esta carrera por la vida la invitación para que la próxima edición, el próximo año, tengan más presentes, más deportistas y más personas sumadas a ayudar a la solidaridad. Los beneficiados en este caso fueron niños, niñas de diferentes comunidades de Punta Arenas y también, principalmente, los indigentes que domingo a domingo, cada mes, en el Parque La Victoria, son atendidos por el pastor Don Guillermo. Estas personas no recibieron la atención en el Parque Victoria de una manera aislada, sino que fueron invitados de honor. Y bajo un toldo de la Municipalidad de Punta Arenas, los indigentes recibieron su comida, recibieron su mensaje, además de la música, y pudieron compartir con toda la sociedad puntarenense. La Fundación Mauricio Amuy quedará muy en Punta Arenas y nosotros acá a través de Color TV los vamos a animar, los vamos a apoyar y seguiremos de la mano para que juntos podamos ir generando muchas, pero muchísimas más acciones de bien en favor de las demás personas. Y para mí eso es importante poder expresarlo a todo Punta Arenas, a todo Costa Rica, internacionalmente. Que Cristo está vivo, que Él existe, es lo que quiero decir. Entonces, la Fundación Mauricio Amuy trae lo que sí es el valor, los valores de la familia, el rescate de ellos, porque sin Dios no es posible hacer las cosas que hoy en día estamos viviendo. El que esté María Conchita Alonso está acá, el que esté Vicente de Pedino acá, que esté, no sé, Edgardo Camacho está por ahí, me oye. El que esté Hansel Carballo, el que esté José Cañas, el que esté Eric Albaceta, en fin, ¿no? Todo esto que usted ve, organización, logística, es solo Dios lo pudo hacer, y gracias también al alcalde de Punta Arenas que ha dado el sí, ¿verdad?, a un evento de esta categoría, de esta forma, en el cual Punta Arenas creo que se bendice hoy y vienen mucho más bendiciones para todo Punta Arenas y, por qué no, todo Costa Rica.
gracias, gracias de verdad. Y quiero decirte algo. Gracias por la bienvenida. Pero tengo 8 años viviendo en Costa Rica. ¿Ah, sí? Vivo en Costa Rica hace 8 años. Bueno, vine de paseo en el 2006 y me quedé. Pero viajas a tus trabajos, a tu producción. Este sí, salgo afuera a hacer las novelas, pero estoy radicado en Costa Rica hace 8 años. ¿Qué te gustó de Costa Rica? ¿Qué te encantó? Todo, todo. Desde el casado, los paisajes, su gente. Costa Rica tiene una magia particular. Lo que pasa es que la gente nos está viendo a ti ahorita, pero yo estoy viendo un atardecer, señores, que está cayendo detrás del camarógrafo, de verdad. Ojalá él pudiera hacer esa toma. Maravillosa, espectacular. Y son las cosas de Costa Rica, estas, las que nos atrapan y, nos, y bueno, nos hacen quedarnos acá. Punta Arenas catalogado entre los 10 primeros mejores atardeceres del mundo por la televisión española. Sí. Podría decirte que en Punta Arenas he visto unos atardeceres espectaculares, al igual que lo he visto en Guanacaste, hacia el sur. Yo creo que lo que es la costa pacífica de Costa Rica, en cualquier lado, el atardecer es hermosísimo, hermosísimo. Hablemos un poquito del mensaje. ¿Qué mensaje del mes de diciembre podríamos nosotros recibir en un ambiente de un mes de amor, de reconciliación y en esta actividad? El mensaje, ahora que estamos en diciembre, pero es un mensaje que lo quiero dejar para todos los meses del año. Para todos los meses del año y para toda la vida. Un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de unión. Que eso es lo que hace el mundo más grato, más llevadero, más vivible. Y que todos nos ayudemos. Evitemos la guerra ya. Somos hermanos todos. No tenemos razones de por qué estar peleando. No, no, ayudémonos. Colaboremos unos con nosotros y seamos felices todos. Así es, gracias Vicente. Vicente, presente en Punta Arenas. Un tico más con Gallo Pinto, ¿verdad? El Gallo Pinto me fascina. Todas las mañanas lo desayuno. Mi esposa me dice, debe variarlo. No se puede, no se puede, no se debe. Uno pasa el día muy bien. Es pecado si no se come Gallo Pinto. Es pecado. Gracias, gracias Vicente, gracias. Nosotros acá en Color Te hacemos una pequeña pausa. Venimos con más imágenes de la actividad del pasado domingo 7 de diciembre en el puerto, en la Perla del Pacífico. Una oportunidad con Solita y no la voy a desperdiciar. ¿No? Ya que estamos aquí, no todo lo dice nada de Colonia Tovar. Además, este sitio es tan especial, mira, su gente, el clima y además, lejos de la civilización. Ay, sí, es verdad, este sitio es muy rico, es muy bonito, aunque te confieso una cosa. Gracias, personas, amigos televidentes de Color TV, a través de Canal 8 de Cabletica, Alejo, que también está de nuestra parte con nuestro trabajo especial. Pero muy contentos por tener la presencia de María Conchita Alonso acá en la Perla del Pacífico. María Conchita, estamos para televisión, entonces, bienvenida a Punta Arenas, primero que todo. Gracias, gracias, muy amable. Espero que nos estén escuchando. Mire, gente, quiero invitarle. Sí, sí pueden. No hay problema. No hay problema. Bueno, muy feliz. La llaman la Perla del Pacífico. Wow. Yo nací en Cienfuegos, que la llaman la Perla del Sur. Entonces, mira, entre perlas. Estamos entre perlas. Y es la perla es mi la piedra. Mi piedra de mi cáncer, de mi signo. María Conchita, hoy María Conchita está loca por la vida, hablando de aquel éxito de hace muchos años, de La Loca, pero hoy está en su corazón hay locura por la vida, por vivir. Mira, fíjate que es algo más bien. No quiero porque decir que al contrario, porque yo amo la vida, pero ha llegado en mí una tranquilidad en el sentido de no temerle a la muerte. Cuando uno llega a ese punto, yo creo que puedes disfrutar más las cosas y ser más loca también, porque sabes que cuando te vayas, si fuiste bueno en esta tierra, en este mundo, lo que te toca es mejor. Entonces no sé cómo contestar esa pregunta, porque amo la vida con todo y sus locuras, momentos buenos, más buenos, menos buenos, malos, como en todo el mundo. Pero la muerte también, cuando Dios quiera, es bienvenida.
Fíjate, eso da paz. Hoy, actualmente, sí, eso da paz. Eso me da a mí mucha paz, mucha tranquilidad. Me deja hacer lo que me dé la gana, decir lo que me dé la gana, luchar por lo que quiera sin ningún temor. Porque repito, porque yo estoy muy segura de que como yo he sido buena persona y habré cometido errores, sigo que me cometeré porque somos humanos, pero no son intencionales. Cuando me vaya, voy a estar muchísimo mejor que aquí en la Tierra. Lo creo sin ninguna duda. Hay una relación con un papá también. Hay una relación con un papá. Sí, claro, también, claro. Yo creo en eso que muchos llaman Dios. Yo creo que una fuerza, una energía que nos protege y por eso yo respeto todas las religiones del mundo, ¿no? Porque cada uno tiene su creencia, pero en realidad eso que todos llamamos Dios es el mismo, pero con distintos nombres, porque es esa fuerza mayor que es intocable y que en realidad no sabemos dónde está y cuándo se nos va a aparecer, pero sabemos que está. María, hoy en esta actividad hay personas que viven en la calle, que están solos, que quizás por problemas de alcohol, de drogas, han perdido sus familias, que de repente no tienen un techo bajo el cual dormir, pero están recibiendo también apoyo. Y mes a mes, aquí en Punta Arenas se les atiende. ¿Qué mensaje darle a ellos y también a las demás personas que no seamos tan, quizá tal vez tan indiferentes con esta persona? Es que lo primero que tienen que aprender es que cuando... Lo primero que tienen que aprender es que cuando tú haces algo por los demás, también te lo estás haciendo a ti. Y la satisfacción tan grande que uno siente cuando hace algo por los demás, en mi caso yo también hago mucho por los animales también, no solamente por las personas, y trae una, wow, una se me llena el corazón, se me llena todo, porque yo me estoy viendo que hice sonreír a alguien, que ayudé a alguien en algo, que le estoy dando esperanzas a alguien. Casualmente estamos para la grabación de Color TV. Esto es, y estamos hablando, Mauricio, bienvenido a Color TV. Y estamos hablando justamente de la amistad de años. Nosotros en el Colegio Técnico y también con María Conchita allá en México. Pero agradecerte a vos, agradecerte tener la presencia de María Conchita, de Danca, que estuvo muchos días aquí en Costa Rica. Los padrinos nacionales y la respuesta de la gente, ¿qué opinión te merece esa respuesta? Definitivamente estamos contentos porque hubo una gran respuesta, la primera edición, la segunda será mayor, premios mayores, un carro, ¿qué no? Y porque es loco, eso es loco. Claro, pero estamos contentos porque todos se han metido en la causa, los indigentes, los niños de alto riesgo. Quiere decir que hay sensibilidad en Costa Rica y ama Punta Arenas, Costa Rica. Bueno, apoyo también de la gente, el doctor Stewart también, otro, acepta aquí a la par de María Conchita y de Mauricio, contando con apoyo, Mauricio, como la gente que ha tenido el apoyo de la municipalidad, de Eduardo, de Denis, del doctor Stewart, y que efectivamente entre todos se pueden hacer las cosas. Aquí tuvimos apoyo y le agradecemos desde el que trajo las sillas, el que manejó para poner el toldo para todos. Le damos las gracias porque eso es parte de ser un equipo y estamos unidos. Hay amor aquí, hay amor. Entonces le agradecemos desde el más pequeño que sirvió con jalar un vaso hasta el que ha traído a los cantantes.